¿Qué es la esquizofrenia para mí? Pues es una enfermedad que he tenido durante casi toda mi vida. Antes de la esquizofrenia, yo era muy callada, muy tímida, estudiaba mucho porque me mataba a estudiar porque me preguntaban todos los días la lección. También iba con chicos y chicas, íbamos a pasárnoslo bien, creíamos que pasarlo bien era ir por ahí, yo qué sé, ¿a qué? ¿Cómo empezó en mí la esquizofrenia? Empezó a los 25 años, me la diagnosticaron porque oía voces, sentía que me perseguían. Escribía cosas que no tenían sentido. Pues no me acuerdo de lo que escribía, pero yo sé que se lo enseñé a una amiga y se echó a reír y decía, ¿pero tú escribes estas cosas? Dice, sí, ¿qué mal escribes? O algo así me dijo. Ella, en sus momentos normales, es cordial, es amable, es tranquila, es dulce, es buena. Tiene cosas que le gusta hacer, teje, crea figuras, muñecos magníficos, muñecas. Son cosas que realmente le gusta hacer, le gusta mejorar en ello. Sin embargo, tiene ciertos momentos en los que se enfada por algo, a veces absurdo, a veces que no es verdad, a veces que simplemente es una mala interpretación de la realidad. Los síntomas que predominan más o que vemos sobre todo al principio de la enfermedad, cuando digamos hay el primer episodio psicótico o el primer brote, son los síntomas positivos, que nosotros llamamos así a las alucinaciones y a los delirios. Los delirios suelen ser como unas creencias pues, que son como un poco imposibles, irreales, como más extravagantes que en otro tipo de trastornos psicóticos que también hay, ¿no? Y las alucinaciones suelen ser auditivas, a veces también corporales, y muy raramente visuales. O sea, eso sería como para casi descartar que el origen de esas alucinaciones sea una esquizofrenia. El otro tipo de síntomas que para mí son los más al final dañinos y que al final prevalecen cuando la esquizofrenia avanza y ya no hay tantos síntomas positivos, sobre todo si hacemos un adecuado tratamiento, son los síntomas negativos de la enfermedad que llamamos. Y esos síntomas pues tienen que ver con la dificultad que tiene el paciente en la afectividad, en el contacto con otras personas, en la capacidad para tener pensamientos organizados, poder planificar, anhedonia, sin capacidad de disfrutar de nada, como una especie de aplanamiento afectivo, ¿no? Que el paciente se muestra muy apagado. ¿Cómo representar la esquizofrenia, ¿no? Una imagen visual. Imagina un día de playa. Imagínate que lo que quieres es ir a la playa, en la arena, en el agua. Sin embargo, algo te impide llegar. Tienes a alguien, algo detrás, una especie de sombra que no te deja estar en esa normalidad, en esa área de tranquilidad, de donde discurre la vida. Los pacientes con esquizofrenia no son violentos ni agresivos. Es decir, eso es una asociación errónea que muchas veces, bueno, pues es verdad que sí sucede en algún caso, pero eso cuanto vemos muy poco. Nosotros a lo largo de estos años no hemos, o sea, son cosas muy puntuales. Yo creo que la población pues a veces se alarma, tiene miedo, tiene creencias un poco erróneas o estigmas de lo que es la enfermedad mental y sobre todo la esquizofrenia. Bueno, dicen que hay gente que tiene esquizofrenia que es violenta. Sí, es verdad, pero también hay gente normal que es violenta, ¿no? Thank you.
niña pregunté, óyeme madre, ¿qué seré? Seré feliz, y ella me contestó. Será, solo Dios sabrá. Cuando llegó mi juventud, nació de pronto una ilusión. Será un romance, será el amor, y el corazón habló. ¿Qué será? Será, será lo que deba ser. La vida te lo dirá. Será, solo Dios sabrá. Y al escucharlo en su latín, mi alma y mi vida yo me ofrecí. Y de mi madre se oyó la voz que repetía así. ¿Qué será? Será, será lo que deba ser. La vida te lo dirá. Será, solo Dios sabrá.